María Rijo Figueroa. Señora María, nos puede hablar de, bueno, qué significa para usted esta acción pública, para su familia, para su gente. Bueno, miren, para mí algo muy... A mí me afecta mucho esto, puesto que cuando yo era niña tenía como 10, 11 años, vi muchas cosas donde yo viví. ¿Usted es familiar de Julio víctima? César, que fue ejecutado político. Sí, sí. Y bueno, yo... Para mí fue algo muy grande lo que pasó cuando nos unimos nosotros como vecinos, digamos. Éramos como una familia todos y teníamos una linda niñez ahí en Toledo, ahí viví yo, ahí nací. Y para mí esto ha sido algo que Dios nos ha puesto en el camino para contar toda la experiencia que viví en ese mundo que yo todavía era pequeña, no sabía lo que pasaba. Sufrí la tortura de mis padres, de mi madre y de mi padre, donde los militares entraron a mi casa, nos ametrallaron a mí, a mi otra hermana que es muda. ¿Por qué entraron a su casa? Porque andaban en busca de armas ellos, los militares. Y bueno, fueron muchas cosas las que vivimos nosotros. Claro. Ahora ha pasado bastante tiempo, como decía la señora al principio, ahora está la posibilidad de manifestar con libertad la necesidad de recuperación e indemnización. ¿Cuándo usted, como víctima también, espera de que la justicia pueda responder, pensándose también de que estos procesos históricamente han dicho que han sido largos, pero a medida de que ha ido pasando el tiempo, sí, se han ido cortando los tiempos? Sí. ¿Cuándo se espera más o menos que pueda tener una respuesta de la justicia? Bueno, yo lo más pronto posible, porque puesto que hace 40 años atrás, el año 81, fusilaron a mi hermano, ¿ya? Y logramos el año 19, logramos recuperar el cuerpo de mi hermano, en donde aquí en Valdivia le dimos sepultura y un velorio como corresponde. Fue algo maravilloso lo que vivimos. Y pienso lo que ahora estamos viviendo va a ser igual, va a ser pronto se va a recuperar pronto los prejuicios que nos cometieron a todos nosotros como niños. Muchas gracias.